Amigos, qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos a esta cuarta edición de Duelo de Titanes, este programa donde invitamos a jugadores del primer equipo varonil y femenil y aficionados del rebaño y los enfrentamos en tres juegos diferentes. El primero de ellos será eFootball. Se enfrentarán en tres partidos. Cada partido vale un punto. El equipo que sume dos puntos gana el primer set. El segundo juego será Mario Kart, una copa de Mario Kart donde jugarán en parejas. Cada jugador va a sumar puntos y al final de la cuarta carrera el juego nos dará quién es el ganador de este segundo juego. En caso de un empate, nos iremos a jugar el tercer juego, que es Smash Bros., este juego conocido de Nintendo que tiene jugadores como Mario, Donkey Kong, algunos personajes muy interesantes. Así que estamos listos para presentar los equipos. Bueno, vamos a conocer a los equipos. Vamos a invitar primero a Tepa González y a Diego. Tepa, por favor, vengan. Queremos conocer a este equipo. Tepa, ¿cómo estás? Bien, bien, todo excelente. ¿Diego? Muy bien, muchas gracias. ¿Están listos? Cuéntenme, ¿tienen nombre de equipo? Chivalácticos. ¿Los Chivalácticos? Sí. ¿Y cuál es la porra? A ver. Es una, dos, tres. ¡Uno, dos, tres, Chivalácticos! Bien, los Chivalácticos están listos. Vamos a conocer al segundo equipo. Por favor, espérenme por acá. Gaby Valenzuela, vengan, 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 quédense conmigo. Acá los esperamos, vengan. Sí, 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 quiero que haya un pique después, ¿cómo no? Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahí tenemos a Aldair, ¿cómo estás? Muy bien, ya estamos activos aquí, vamos a darle. Bueno, quiero saber el nombre del equipo primero. Nos llamamos los Rojiblancos Power, Rojiblancos. Bien, Rojiblanco Power, y cuéntenme, ¿tienen una porra? Claro que sí. Una, dos, tres. Rojiblancos Power. Bueno, está todo listo, ahí vemos el power, vemos a todo. Quiero que se miren, Quiero que se miren, A ver, mírense. A ver, a ver, a ver. Amigos, estamos listos para empezar este duelo de titanes. Titanes de un lado, titanes del otro. Todo listo, vamos con el primer juego que es eFootball. Ya estamos listos para empezar con el primer juego con eFootball. En cualquier momento, Chivas contra Chivas en el Estadio Akron. Sin antes mencionar y agradecer a Yeyan, nuestro patrocinador oficial, quien será que se haga cargo de los premios del día de hoy de Duelo de Titanes. Ya los verán después, al final, los premios para los ganadores. Así que está todo listo, va a empezar Chivas contra Chivas. Ahí lo vemos, el Estadio Akron, increíble, como verán, chivarmanos. El Estadio Akron es parte de este juego, es parte de eFootball, lo vimos. Hay un video dedicado a nuestro canal de YouTube que nos pueden visitar también, donde hablamos del Estadio Akron. Ahí vemos que están modificando las alineaciones. Me imagino que el Tepa González va a poner al Tepa González. Me lo imagino nomás. Ahí vamos un poco las alineaciones. Vemos a Chicote por banda también. Vemos al Charal Cisneros, al Pocho Guzmán con el Piojo Alvarado jugando de interiores. Así que el equipo está listo. En las bancas está Nene Beltrán también. Aparece Alexis Vega y el Pollo. Recordemos que están lesionados. Pero acá no. Así que vamos a ver de qué manera terminan armando las alineaciones. Vemos a Vega de delantero. Y vemos también al Cone por banda derecha. Ahí se están armando las alineaciones. Lo importante de esto es que puedan armar el mejor equipo. ¿Por qué? Porque tienen a los mismos jugadores. A ver de qué manera la estrategia le funciona a ambos equipos. Lo que sí vemos es que la formación la mantienen. Estamos listos, va a empezar el partido y vemos el Estadio Akron, increíble. Está igualito, igualito a como lo vemos cada partido local del Guadalajara, tanto varonil como femenil. Así que está todo listo. Bueno, ahí también tenemos ya a los jugadores esperando para salir. Víctor, el Pocho Guzmán, el capitán de ambos equipos. Están preparados, ahí sale la gente, la afición que los recibe. Va a empezar el partido. Chivas contra Chivas, obviamente, el Guadalajara contra el Guadalajara. Con diferente color de uniforme, pero cómo se ve el estadio, perdón que lo repita, pero está igualito el estadio a lo que estamos viendo, a lo que estamos acostumbrados. Está igual el Estadio Akron de Chivas dentro del eFootball de Konami. Vamos a repasar las alineaciones con Miguel Jiménez al arco. En la defensa, Chicote, Orozco, Sepúlveda y Mozo. Mitad de la cancha para Víctor Guzmán, el Oso González y el Piojo Alvarado. En la delantera, Vega, el Tepa González y
Carlos El Charal Cisneros. Ahí vemos a los suplentes del equipo del Tepa González, el equipo local el día de hoy. Y el equipo visitante con Jiménez al arco. La defensa va con Calderón, Orozco, Sepúlveda y Mozo. Repetimos defensa, mitad de la cancha para Víctor Guzmán, el Oso González y el Piojo Alvarado. La delantera del Charal Cisneros, Alexis Vega y el Cone Brizuela. Ahí están los suplentes del equipo visitante, del equipo de Gaby, que está preparada para salir a jugar con su aficionado, con Aldair y Diego, los aficionados que tienen la posibilidad de estar aquí y de disfrutar con los jugadores del primer equipo. Va a empezar, saca el equipo del Tepa, se mueve. Ya están jugando Chivas contra Chivas y empiezan a tocar un poco el balón. Cuidado que el balón no es bueno, le va a quedar al Cone Brizuela. Se viene el equipo de Gaby, recupera rápido el equipo del Tepa, que sale con Chicote Calderón, entrega mal el balón, le quedaba al Piojo. El Piojo con el Pocho Guzmán, pero recuperan rápido con Isaac Brizuela, cambian con Orozco, le va a quedar ya al Charal Cisneros. Cisneros que levanta el centro al área, no hay nadie, saca la defensa bien, sale el equipo local, sale con el Oso González, el Oso con el Chicote Calderón, que descargaba de primera pero la pierde, va a ser lateral para el equipo que trae el uniforme titular del Guadalajara. Y empiezan de a poquito, van conociendo un poco los mandos, los controles, de qué manera pueden patear al arco, pueden levantar centro, un tema de adaptación a este primer partido. 12 minutos ya, va rápido la cosa, sacan largo, buscaba el Tepa, la tiene el Piojo Alvarado, larga para el Charal Cisneros, que va por el sector derecho, se viene a toda velocidad el Charal, quiere levantar el centro, ojo que quiso tirar una, no sé qué quiso tirar ahí, pero no fue efectivo, va a ser lateral y avanza metros el equipo local con Mozo, Mozo con el Pocho Guzmán, el Pocho descarga de primera mal, recupera el Piojo Alvarado, se viene ya con el Cone Brizuela, Isaac Brizuela que quiere descargar de primera para el Piojo con Alexis, se viene Vega, Vega con Brizuela, descarga por el sector derecho y ya tiene el Piojo Alvarado un sector enorme para él. Uy, decide, uy, 13 quería sacar de encima, pero es lateral para el equipo local, que de momento poca llegada, se están conociendo, están viendo un poco las estrategias. Cuidado acá que el Cone, uy, la patada que deja el Cone, a ver cuál es la decisión del árbitro, porque puede ser tarjeta roja. No, no más, le dice que deje de hacer este tipo de cosas. Va a ser tiro libre para el equipo local con el Chiquete Orozco. Sale Chiquete de primera, cambia con Calderón, Calderón busca a Mozo, la tiene Mozo, Mozo tiene cerca al Tiva, es el Tiva descarga de primera con el Charal Cisneros, Cisneros con Alvarado, lateral nuevamente, 25 minutos 0-0, partido peleado, partido en la mitad de la cancha, está un poco la disputa de todo esto y se viene ya el Charal Cisneros que descarga con el Piojo Alvarado, Alvarado va a abrir con el Cone Brizuela que tiene espacio y lugar, se viene el Cone, encara uno, encara dos, encara el Cone, sigue a fondo, va a levantar el centro, uy, centro, centro que sale lejos, recupera el equipo local, pero no, ya la tiene de nuevo, la tiene el Oso González, el Oso que quiso descargar, recuperan con Charal, Charal que le tiene, cuidado que se viene, bien la marca por parte del Tiva, cuidado que hace el Guacho, que hace el Guacho, saca el Guacho, uy, 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 se metían en problemas, cobran la falta y hay tiro libre para el equipo local que se salva tocando con el arquero. Viene el Guacho ahí, viene el Guacho con seguridad que quiso salir rápido y al final cobran la falta. Va a sacar largo el Guacho Jiménez, largo, largo, buscando a nadie. Afuera se va el balón, 34 minutos, se siguen reconociendo un poquito. De a poco empezaremos a ver las llegadas. Y de a poco los equipos irán llegando. El Pocho Guzmán que descarga perfecto para el Piojo Alvarado. Uy, se tira a los pies duro. Lo llama el árbitro a ver qué decisión toma. No hay nada de momento. Nada, nada. Una falta dura sobre el Piojo Alvarado. Sigue el partido. 35 minutos. 0-0 el partido. Le va a pegar el Pocho Guzmán. Largo del Pocho. Toca bien el Pocho. Le va a quedar a Vega. Vega que gira. Vega al arco. ¡Vega! Saque de arco para el equipo local, para el equipo del Tepa. Se salva, ¿eh? Casi el primero de Gaby, casi el primero de Aldair. Estuvo muy cerca. Salen ya jugando con el Guacho Jiménez desde atrás. 37 minutos de partido. Bien, bien, bien. La primera llegada ya tuvimos en el arco rival. Bien, descargan atrás. Se viene el equipo de Gaby que está tocando bien el balón con el Pocho Guzmán. Quería abrir para el Cone. No puede el Cone. Recupera nuevamente Mozo. Mozo con el Cone. Gira Brizuela que está marcado por tres elementos del equipo local. Bien, recupera bien. Cuidado atrás. El pase que no quede mal parado. Ya la tiene Alexis, se viene Vega, bien Vega, bien Vega, busca el pase largo para el Tepa González, la tiene el Tepa que puede girar de nuevo y cambiar de frente, pero no, decide de a poquito descargar atrás con el Oso González, el Oso abre con Vega, la tiene Alexis Vega, Vega de primera para el Pocho Guzmán, se viene el capitán del Guadalajara, saca bien la defensa, están atentos todos, nadie quiere regalar nada, 49 minutos 20, se termina el primer tiempo, 0-0, una llegada al arco del equipo de Gaby que estuvo cerca al remate,
de Alexis en esa jugada, 0-0. Y yo creo que vamos a tener un segundo tiempo muy interesante porque ya le han agarrado la mano, ya le están agarrando la mano de a poquito. Ponen la pausa, quieren ver un poco, me imagino, las alineaciones, querrán ver algunos comandos, ahí los vemos, a ver cómo podemos marcar sin tener que hacer falta. Están de cerca, bien, presionar, cargar al hombro, es parte de la estrategia de este juego, saber bien cómo defender, saber bien cómo atacar, estar cerca de las jugadas y sobre todo no quedarte con un elemento menos, ¿no? Porque un botón que toques mal pues te puede dejar con 10, entonces vemos un equipo que está estudiando y quiere salir este segundo tiempo a ganar, ¿no? Y recordemos que el equipo rival también está viendo esto, entonces puede tomar ventaja de todas estas cosas. Ambos equipos están viendo lo mismo, entonces creo que esto le puede servir o beneficiar a ambos. Vamos a ver el segundo tiempo si tenemos alguna llegada más. Con una llegada bien de Alexis, pateando cruzado cerca. Luego esa jugada del Guacho que resolvía bien, que cobraba falta al árbitro. Y ya arranca el segundo tiempo con el Oso González para el Chicote. Saca el equipo de Gaby Valenzuela. Cuidado que la pueden perder, cuidado que la pueden perder. No, el Tiba sale muy bien. Ahora sí recupera el Pocho Guzmán. Se viene Vega. Vega largo para el Tepa. Buscaba el Tepa. Sale el Guacho Jiménez. Ya la tiene el portero del Guadalajara. Que controla, que mira, observa, pero la va a tirar larga. Largo balón, ¿para quién? Saca la defensa. Bien, el Cone Brizuela la tiene ya. Alexis Vega la pide el Tepa. Se viene el Tepa. Se viene el 62. El Tepa que toca rápido con el capitán, con el Pocho Guzmán. Cuidado que se viene el Pocho. El Pocho dentro del área, levanta el centro, cabeza. ¡Ay! Saca la defensa, muy bien. Llegaba bien el Chicote. Llegaba bien el Charal, pero el Chicote primero logra eliminar y recupera ya el Chicote y sale por banda izquierda. No puede salir, la tiene ya Mozo. Mozo descarga de primera con el Oso González. El Oso ya para el Tepa. El Tepa gira. Cuidado con el Tepa. Cara con Alexis, Alexis el centro, el gol del Tepa, gol del Tepa, gol del Tepa, David del Pocho, gol del Guadalajara, del equipo del Tepa, el Pocho Guzmán de cabeza, marca el primero, 60 minutos, 1-0 y le hace, qué pasó, le está haciendo, 1-0, qué buena jugada, el centro fue muy bueno, el cabezazo mejor. Y ya lo gana el equipo del Tepa, el equipo de Diego, 1-0. Todavía queda media hora, Gaby, no pasa nada. Esto se puede empatar, ¿eh? Bien el giro, bien el giro, bien la descarga, bien el centro de Vega y el cabezazo es perfecto para el primer gol del equipo del Tepa. 1-0 ya a los 60. Ahí arranca ya. Salen en búsqueda del empate, un equipo que ha tenido la primera llegada, pero cuidado que se pone nervioso. Está solo el Tepa, es buena bola, el Tepa, el Tepa, el Tepa, el Tepa, el Tepa. Cierra perfecto la defensa, sale el equipo de Gaby, muy bien. Querían descargar de primera con el Piojo, la tiene el Piojo, Piojo con el centro. Estaba fuera de lugar el Tepa, querían en el segundo, 65 minutos y 20 segundos. Uy, por poquito, ¿eh? Con la mano, no sé, ¿eh? No sé si era, pero bueno, el árbitro lo cobró. Así que saca de fondo con el Guacho Jiménez, el Guacho con el Tiba. El Tiba tiene cerca a Mozo, Mozo también tiene cerca a Cisneros. Descarga con Alvarado, Alvarado para el Cone Brizuela. El Cone con Alexis, Alexis que va, Alexis que sigue. Descarga perfecto para el Cone Brizuela, tiene cerca al Pocho. Tiene cerca al Pocho, viene el centro para el Pocho. Otra vez de cabeza Pocho, pero del otro lado casi, casi. Saca la defensa, salen. Y la contra es muy buena con el Charal de una para el Tepa González. El Tepa, la tiene el Tepa, se viene el Tepa. Marcado por dos, gana la defensa, gana el Chicote. Viene el Chicote, 75 minutos, queda poco, quedan 15. De fútbol virtual y se vienen por el empate. La quería el Piojo Alvarado, pero recupera bien el equipo que tiene la camiseta titular del Guadalajara. Se viene Mozo, Mozo por el sector derecho, descarga bien Mozo. Es falta, pide falta, pero ley de ventaja. Y se viene el Oso González, centro del Oso, buscando al Tepa. Ay, el Tepa que no llega, saca rápido la defensa y se vienen de contra nuevamente. El equipo con la camiseta blanca. El equipo de Gaby Valenzuela con el Chicote Calderón. Chicote por banda. Está cansado el Chicote. No puede avanzar. Ya la recupera el equipo local. Y salen con el Guacho Jiménez que tira largo, largo buscando a Alexis Vega. Pero estaba fuera de la cancha. 85-20. Pinta complicado para el equipo de Gaby este primer partido de duelo de titanes. Pero recordemos que es el primero de tres que podemos tener en caso de que este se lo lleve el Tepa y el siguiente Gaby. Va buena bola para el Tepa. Se viene el Tepa. Que él puede hacer el gol. El Tepa, el Tepa, el Tepa, el Tepa. El Guacho Jiménez. El Guacho en el mano a mano lo gana. Salva al equipo de Gaby. Ya estamos en tiempo cumplido. Nomás agregó dos. Así que en cualquier momento puede empatarlo. Cuidado. Ah, upside, le cobró fuera de lugar. Cobra fuera de lugar un poco. Sí, sí, sabes que sí. Fuera de lugar en el equipo de Gaby que buscaba el empate en la última de este partido. Se va a terminar 92 minutos, lo acaba el árbitro. Victoria 1-0 del equipo del Tepa González y de Diego que se ponen en ventaja en este primer partido. Recordemos, son tres que se pueden llegar a jugar en este CTI Fútbol. El primero,
1-0 para el Tepa. Si en el caso de que Gaby gane el segundo, nos iremos a un tercero. En caso de que gane el Tepa, ya termina todo por acá. Recuerden, amigos, que si quieren participar en estas dinámicas, tienen que unirse a nuestro servidor de Discord. Ahí están todos los aficionados y todos los que quieran participar tienen que estar en ese servidor para más noticias. Bien, va a arrancar en cualquier momento. Ya comienza el segundo partido. El equipo de Gaby contra el equipo del Tepa, el equipo de Aldair y el equipo de Diego. También los aficionados que están el día de hoy. Les mencionábamos anteriormente el Discord. Únanse al Discord. Hay muchas noticias. Cuidado que se viene. Uy, cobró la falta, ¿eh? Cobró la falta porque la defensa llegaba. Recuerden unirse al servidor de Discord para estar enterado de todas las novedades de duelo de Titanes y de Chivas. De todo Chivas, del universo Chivas, ahí en el Discord. No olviden unirse en lo que tiene el Pocho Guzmán. Un lindo tiro libre. Ahí va el Pocho, directo al arco. Saque de arco. Sí, recordemos también que si el equipo de Tepa González gana este partido, se cierra el set. Sería primer set para el equipo del Tepa y de Diego. Cuidado que salen jugando complicado, pero salen muy bien, muy bien. Perfecto, ya la tiene Mozo. Mozo que la quería, recuperaba Vega. Cobran la falta. Y tarjeta amarilla para Alexis Vega por la entrada sobre Alan Mozo. Sale el equipo de Gaby desde atrás. Ojo que la presión es muy buena. Salen jugando perfecto. Ya la tiene el chiquete de primera para Mozo. Mozo que quiere cambiar de frente. Perfecto con el Oso González. El Oso que la puede perder. No la pierde. Perfecta la salida. Perfecta la salida. Recuperan bien en mitad de cancha. La tiene el Oso González. Cuidado con el Oso. El Oso que puede abrir en banda. Abre en banda. Perfecto para el Cone Brizola. El Cone de primera con el Pocho Guzmán. Giraba con chiquete. Recupera chiquete y salen con Vega. Y la contra puede ser buena. Muchos elementos por parte del equipo local. Se viene el chicote. El chicote cambia de frente. Perfecto para el Charal. Se viene Cisneros, la paró bien, Cisneros al arco. Estuvo cerca la primera del equipo de Tepa en 15 minutos. Ya como vieron, se han adaptado mejor. Ya tenemos la primera llegada en 15. Bueno, tuvimos el tiro libre que no se fue tan cerca, pero la primera llegada, cuidado la salida, cuidado que se compromete la salida. El equipo de Gaby ya recupera al Tepa González, que quiere cambiar de frente, aunque descarga atrás para Mozo. Mozo que tiene mucha participación en el partido. Ya con el Piojo Alvarado, el Piojo con Mozo, cuidado que recupera muy bien el Oso González y sale perfecto el equipo de Gaby con el Piojo Alvarado. Quieren abrir en banda para el Cone Brizuela, el Cone con mucho espacio, quiere descargar de primera, no pueden llegar. Y ya recupera el equipo del Tepa, que descarga con el Piojo Alvarado, el Piojo de primera buscando al Tepa. Se viene el Tepa contra Chiquete. Gana Chiquete, gana Tepa, cuidado. Bien por Tepa, la tiene ahora Alexis Vega. Alexis que quiere levantar el centro, lo traban muy bien abajo. Quiere sacar el equipo de blanco. ¿Y sale? Sale perfecto. Bien el cambio de frente, el cambio de lado que se va a hacer en cualquier momento. No deciden descargar atrás, perfecto. Con el arquero, con el Guacho Jiménez. ¡Uy! ¡La regalaron! ¡Se viene el Tepa! ¡El Guacho Jiménez que se recupera del error! Cuidado, cuidado que va a levantar el centro. No levanta el centro, descarga cortito el Pocho Guzmán que quiere pasar ya con el Piojo Alvarado. Pero estaba la defensa del Piojo del otro equipo. Directo con el Chicote Calderón, puede levantar el centro, lo levanta. Estaba el número 24 que no llegaba, sale el equipo de Gaby. Ya se vienen con el Piojo, la pueden tirar larga, no la tira larga. Se viene ya el Cone Brizuela, tiene cerca Alexis. Alexis que la pide, no la quieren pasar, la recupera bien con el Piojo Alvarado. Y sale largo con Alexis Vega, ya se viene el equipo local. Quien tiene la indumentaria local, el equipo del Tepa. Buena bocha para el Tepa, el Tepa que puede probar. El Tepa con el centro, hay córner para el equipo local, para el equipo del Tepa, que está más cerca. Ahí vemos la posesión del balón con un 57% por parte del equipo del Tepa. Viene el centro para Alexis, saca la defensa, sale muy bien. La tiene Cisneros, la recupera. Perfecto con el Cone Brizuela. Tiene Mozo, Mozo que descarga para el Piojo. El Piojo Alvarado marcado por dos. Va a ser lateral. Va a ser lateral para el equipo de Gaby. Salen rápido, cuidado que... Uy, cuidado que salen muy bien. La tiene ahora Alexis. Alexis que descarga perfecto con el Oso González. El Oso de primera, pero la tiene ya el Piojo Alvarado con el Cone Brizuela, que descarga con Alexis. Alexis que lo ve picar cerca al Piojo. Ay, era el Pocho. Casi, casi. Se acaba el primer tiempo. 0-0. Y con esto tenemos el empate. ¿Y qué pasa en caso de empate? Me preguntarás. Hay una tanda de penales, claramente. Una tanda de penales para definir qué equipo es el ganador de todo esto. Sale, ya empieza el segundo tiempo y cuidado que recupera rápido el equipo del Tepa. Se viene con el Piojo Alvarado. Descarga la primera con el Tepa González. ¡El Tepa al arco! Saque de arco. Sale jugando el equipo de Gaby muy bien con
El Tiba Sepúlveda, cuidado que se empieza a cerrar ahí, recupera ya. Alexis quiere tocar, centro de Alexis, saca la defensa, sale bien el equipo de Gaby. Perfecto ya con el Chicote Calderón que avanza, mitad de la cancha. Sigue el Chicote descarga con el Charal, se viene Cisneros. Cisneros por banda izquierda, recuperan bien, perfecto ya con el Piojo Alvarado. Se viene el Piojo, se viene el equipo del Tepa, descarga con Cisneros. No era bueno el pase, queda el balón atrás. Le va a quedar ya al Chiquete Orozco que sale con el Oso González. Cambia perfecto de frente, a ver si gana ahí. Ganan de cabeza bien y vuelven a recuperar. Ya la tiene Alexis, Alexis que gana, Alexis que bien. La cambian de frente, la tiene el Cone Brizuela. Bien Orozco, bien Chiquete. Ya con el Guacho Jiménez, salen largo, querían jugar con el lateral. ¡Uy, llega! ¡Llega perfecto! Llegaba perfecto Mozo. Cuidado que se viene ahora el equipo de Gaby, que descarga perfecto con el Pocho Guzmán, el número 5 quiere. Pero recupera el Oso González, descarga de primera con Alexis. Ya la pide el Tepa, ¿eh? La pide el Tepa, le pidió que la tire larga. Cuidado, viene el Tepa que gana de cabeza. Le va a quedar al Pocho Guzmán, autor del gol en el primer partido. Alexis que descarga pronto con el Chicote Calderón. Poco que pasa en esa jugada. Cuidado que vuelve y recuperan ahí, ¿eh? La tiene el Piojo, que descarga de primera con el Charal. Piden el centro, pide el centro. Centro al área está Alexis. Saque de arco, casi casi Alexis Vega tiene el gol del equipo de Tepa, que en 70 minutos tenemos un 0-0. Y esto si sigue igual, nos vamos a ir una tanda de penales. Sale bien el equipo de Gaby, la pierde. Le va a quedar a Vega, Vega de primera para... Uy, para el Tepa, pero estaba el Guacho. Estaba el Guacho Jiménez, ya es pelota del arquero de Guadalajara. Que va a salir largo, cuidado que la querían recuperar ahí. Eso casi casi, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que se viene el equipo de Gaby. La tiene el Cone con el arquero, el Cone, 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 Cone. No puede ser la oportunidad que se acaba de perder el equipo de Gaby. El Cone mano a mano con el Guacho Jiménez, que salía a cortar esta jugada ya que estaba mano a mano y quedaba solo. Casi casi llega al 1-0 el equipo de Gaby. Tenemos un tercer partido que faltó. No sabemos, salen perfecto con el Chicote, la tiene Alexis, lo quiere ganar el Tepa de primera, no jugar más a esto, quieren pasar ya al siguiente juego, pero no, la defensa está muy bien con Orozco, con Alvarado, y salen con el Chicote, cuidado con el Chicote que tiene cerca, bueno, esa salida es excelente por parte del equipo de Gaby, se viene el Charal Cisneros de primera para el Pocho Guzmán, que lo tiene cerca Alexis, pero la defensa llega primero. Retienen el balón y salen con el Chicote Calderón. Cambio de frente del Chicote ya de primera para Alexis. Uy, la pedía al Tepa ya de una. Ahí, todas largas al Tepa. No llegaba y salen bien. Cuidado que... Bien, Mozo, perfecto. Las salidas han sido impecables del equipo de Gaby. Uy, lo mufé. Se viene el Charal Cisneros. Cuidado que hace el centro para el Tepa. ¡Está el Tepa! ¡Está el Tepa! Y era buena del Tepa. Podía ganar. Tenemos empate en este partido. Nos vamos a ir a una tanda de penales para saber qué equipo es el ganador. Si gana el equipo de Gaby, tendremos un tercer partido. Si gana el Tepa, nos vamos directamente al segundo juego. Nos vamos directamente al Mario Kart. Ahí vemos a los que van a ejecutar. Tenemos al Pocho Guzmán, a Vega Calderón. Adelanta al Tepa para patear el quinto penal. Al Piojo también lo adelanta. Víctor Guzmán, Alexis Vega Calderón, Alvarado y el Tepa González son los que seguramente veamos en esta tanda de penales. Si va a empezar primero el equipo de Tepa con el Pocho Guzmán contra el Guacho Jiménez. Cuidado, cuidado que le deja el espacio. Le dice, patealo ahí, dale que ahí me voy a tirar. Ahí va el Pocho. ¡Oh! ¡Ataja el Guacho! ¡Ataja el Guacho! No es fácil patear penales, es una realidad. No es fácil patear penales, pero... A ver, ¿y quién puede marcar el primero? Va ahora sí el equipo de Gaby también con el Pocho Guzmán contra el Guacho Jiménez. Prepara mucha potencia para el balón. Patea el arco, gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Empieza ganando el equipo de Gaby 1-0 en la primer tanda de penales. A ver qué tal ahora con Alexis en el segundo penal. El equipo del Tepa, cuidado que se veía algo ahí. Se veía para dónde iba a ir ese tiro. Cuidado, cuidado con esos botoncitos. Va Vega, no mucha potencia. A ver a dónde lo patea. Ahí va Alexis. ¡Ataja el Guacho! ¡Ataja el Guacho! Segundo penal del equipo del Tepa. Segunda atajada del Guacho Jiménez. A ver Vega por parte del equipo de Gaby. Se miran y tienen su estrategia. Ahí lo estamos viendo. Están preparados. En cualquier momento se va a patear el segundo penal. Ahí va Vega contra Jiménez. Y le dice que lo patee ahí, ¿no? Que lo patee ahí. Dale, a ver si te dan ganas. No, va Vega, va Vega, va Vega. ¡Ataja el Guacho! Al medio, centrado el tiro. Con potencia, pero al centro. El Guacho Jiménez salva. Todavía le da una vida al equipo del Tepa, que va ahora con el Chicote Calderón, que tiene que marcar, ¿eh? Tiene que marcar. Ahí va el Chicote Calderón, gol. Gol del equipo del Tepa. 1-1 con un penal menos el equipo de Gaby, que se puede poner en ventaja 2-1. Eso sí, a ver qué hace ahora el Guacho. Mira cómo se mueve. Lo está esperando. Le dice, ahí, pateala ahí, dale, dale. Mucha potencia en este tiro. Ahí va el Chicote, gol. Gol del equipo de Gaby, que se pone 2-1. Tres penales por parte de cada equipo. Cuidado que ahora es el turno del
Piojo Alvarado. Ahí va el equipo del Tepa, va con el Piojo. Cuidado que salen muy centrados los tiros. A ver acá qué pasa. ¡Uy, la picó! ¡Uy, la picó! ¡Uy, la picó el Piojo! 2-2, pero un penal menos para el equipo de Gaby, que se puede poner en ventaja. Ahí va con el Charal Cisneros. Ahí va Cisneros. Le va a pegar Cisneros. Está el Guacho Jiménez. Cuidado que lo puede atajar. Patea. Atajó el Guacho. Atajó el Guacho. Todo igualado. Se puede definir en este último penal. Increíble. Lo que queríamos era esto. Era llegar al final con posibilidades. Va el 62. Va el Tepa. Va el Tepa. Gol. Gol del Tepa González, que le da toda la responsabilidad a Gaby, que tiene que marcar, porque si no se acaba el eFootball, se termina esto 2-0. A ver, ¿y qué? Con el Piojo Alvarado. Ahí se prepara el Piojo, mucha potencia en el tiro. El Piojo, gol. Gol y seguimos pateando. Hubiese estado muy lindo que el penal del Tepa sea el que defina esto, porque es como está el Tepa acá. Pero seguimos, seguimos, perfecto. Ahora sí, es turno del Chicote. Ahí va a patear, ahí va a patear, ahí va a patear. Gol. El gol, perfecto, golazo. 4-3 el equipo del Tepa. Y ahora es turno del Cone. El Cone por parte del equipo de Gaby. Se prepara el Cone contra el Guacho. 4-3 está esto. Si lo ataja o lo tira afuera, gana el equipo del Tepa. Si convierte, seguimos pateando. Ahí va el Cone, 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 Cone. Gol. Golazo, golazo. El penal quizás mejor ejecutado luego de, obviamente, la picadita que vimos también. Así que 4-4. Vamos a ver cómo sigue esto. El Tiba Sepúlveda por parte del equipo del Tepa González, del Guadalajara, con el jersey de titular. Ahí va a patear. Ahí va el Tiba contra el Guacho. Gol. Gol del Tiba. 5-4 esta tanda de penales. Ahora es turno de Gaby y prepara. Uy, dice que acá lo termina, Y el Guacho está confiado. Vamos a ver. Patean. ¡Uy, atajó! ¡Lo atajó y se terminó! Lo gana el equipo del Tepa. Gana en tanda de penales este duelo de titanes. El primer punto, el de eFootball, es para el Tepa, que en dos partidos que jugaron, los dos se lo lleva, los dos ganaron. Así que nos vamos a ir al siguiente juego, que es Mario Kart, una copa de Mario Kart, donde en parejas competirán por puntos. Y el equipo que más puntos genere en esa copa de Mario Kart será el equipo ganador del segundo set. Así que vamos con el juego. Estamos listos ya para empezar este segundo juego, la copa de Mario Kart. Ahí vemos que están eligiendo a sus personajes. A ver cómo quedan los equipos. El equipo de Gaby con Mario y con Yoshi rojo. Y tenemos a Luigi y a Baby Luigi. A ver cómo se preparan sus carros. Recordemos y lo vamos tener muy en cuenta la velocidad, ¿no? La aceleración, el peso, el manejo al momento de elegir esas cosas. Pueden ser ruedas muy grandes que te den una buena, un buen posicionamiento al momento de hacer las curvas. Ahí ya están definiendo, ya está todo listo para empezar. Vamos a ver el equipo rojo, que es el equipo de Gaby, el equipo azul, que es el equipo de Tepa. También corren con bots que le van a dar puntos extra, que los van a acompañar. Eso ya depende un poco de la máquina, ya no depende de ellos. Así que es como, pues, sumarle un factor, ¿no? Ahí va a empezar en cualquier momento la primera carrera de esta copa de 4 carreras. Por pareja suman puntos. Recordemos que el primer lugar va a sumar 15 puntos y de ahí para abajo con 12 puntos, con 10 puntos. Todo listo, va a empezar la carrera. El equipo que ustedes ven arriba, el equipo de Mario, de Yoshi, es el equipo de Gaby. Y el de Luigi, Baby Luigi, es el equipo del Tepa. Y de Diego, arranca la carrera. Todo muy empatado, todo muy igualado. Segundo lugar para Yoshi, cuarto lugar ya para Mario. Y se empiezan a chocar, se empiezan a pelear ahí Luigi, que pierde posiciones. Cuidado que arriba es muy importante que agarren esa velocidad, porque les da un factor extra. Primer lugar para Mario, cuarto lugar para Yoshi, tercer lugar para Luigi. Y Baby Luigi, que viene, vamos a ver cómo avanza un poquito, ¿no? Como que se apoya un poco en el brother ahí, en el hermano grande, ¿no? Entonces, viene ahora tomando iniciativa. Cuarto lugar, sexto lugar, primer lugar para Gaby con Mario, tercer lugar para Yoshi, que acompaña con Aldair. El equipo de Mario y de Yoshi me gusta. Me gusta porque ya tienen la posición, porque ya tiene también el control. Ojo que elimina el elemento. Es muy importante lo que acaba de hacer Rosalinda, porque pone, ¿no?, un elemento para no ser golpeado. Cuidado que acá le va a caer el golpe directamente a Gaby, que empieza a perder posiciones.
tercer lugar para Yoshi, que no debe tirar eso porque le va a pegar a su compañero. No lo debe hacer. Cuidado con la estrella que tiene también el Tepa González, que está en el sexto lugar y empieza a avanzar con mucha velocidad, con muchísima velocidad. Quinto, cuarto, quinto, y se están disputando esta posición. Segundo lugar para Baby Luigi, que empieza a tomar iniciativa. 2 y 3 para el equipo del Tepa. 1 y 4 para el equipo de Gaby. Está todo muy igualado. Vamos 2 vueltas. Ya camino a la tercera vuelta. Cuidado que los choques son buenos. Primer lugar para Gaby, segundo lugar para Tepa. Cuidado que se lleva el golpe. Eso es lo que tiene ir primero. Te van a tirar con todo. Cuidado que te van a tirar con todo. Primer lugar para Luigi. Luigi que quiere tomar la iniciativa, pero tiene la ventaja. Toma velocidad perfecto para eliminar el elemento que venía hacia él. Quinto lugar para Gaby. Tercer lugar para Yoshi. Quinto lugar para Baby Luigi. Cuidado que el primer lugar lo tiene el Tepa y va en búsqueda de esta tercera vuelta. Ojo que le va a caer. Cuidado que la velocidad hace que lo elimine. Perfecto por parte del Tepa, que ya llega a 3 de 3 con el primer lugar. Sexto para Baby Luigi, que de a poquito se va acercando o se va alejando. No sabemos. Tercer lugar para Mario. Tercer lugar ahora para Yoshi. Segundo lugar para Mario. Se viene el equipo de Gaby, que en conjunto estarían sumando más puntos. Cuidado que cae Mario, cuidado que Luigi también cae, pero ninguno de los dos se puede tomar ventaja. Ojo con Baby Rosalinda, que empieza a avanzar, quiere eliminar este primer lugar. Segundo para Luigi, sexto para Mario. Esto es un subir y bajar. Cuidado que Yoshi toma la iniciativa, toma el primer lugar a falta de nada, porque es la última vuelta. Puede llegar de primero. De quinto está Gaby, de tercero está el Tepa, y de octavo está mi querido amigo Diego, que se queda octavo, que no puede avanzar, que está sufriendo un poco la carrera. Primer lugar para Tepa, cuarto para Gaby, tercero para Gaby, quinto para Yoshi, que venía primero, pero lo eliminaron con muchos elementos, lo fueron corriendo un poco para atrás. Primer lugar sigue Luigi, va a ganar la carrera, la va a ganar Luigi. Tercer lugar para Gaby, cuarto para Yoshi, séptimo lugar para Baby Luigi. Tremenda carrera la que vimos recién. Luigi se lleva el primer lugar. Cuidado con Peach, que se metió ahí, Baby Rosalinda también. Ahí vamos a ver la siguiente carrera y vamos a ir de a poquito sumando los puntos de los equipos también, porque es importante que tengamos el puntaje de esta primera carrera. Ya vamos a ir con la segunda. Va a empezar la segunda carrera. Tenemos a Mario y a Yoshi, tenemos a Luigi y a Baby Luigi. Va a empezar la segunda carrera. Todo listo, empieza ya y toma la iniciativa Baby Rosalinda, que está picante, ¿eh? Toma siempre la iniciativa, siempre está en los primeros lugares. Segundo lugar para Mario, pero ya toma el primer lugar. Quinto lugar para Yoshi. Cuarto lugar para Luigi. Baby Luigi, que está segundo. A ver si puede mantener esas posiciones. El primer, no sé, top 4 para Baby Luigi, ¿no? Para sumar unos puntitos para el equipo del Tepa, que quedó primero. Va segundo. Primero y segundo se disputan Gaby y Tepa. Ese primer lugar va a ir cambiando mucho por lo que es, porque los elementos van a ir todos a ellos. Los primeros lugares son los que se llevan todo el daño. Siempre es lo complicado. Recomendación para los primeros lugares, desde mi más humilde opinión, tengan algunos de los plátanos, algunos de los honguitos también, ¿no? Para escapar, para poder protegerse de los daños que le puedan hacer. El único daño que los puede eliminar es el que es azul. Ese va directo al golpe, ese no te puede sacar. Pero el resto no habría ningún problema. Primer lugar y segundo lugar se disputan Gaby y se disputa Tepa. Sexto lugar para Yoshi. Aldair está sexto, y quinto lugar para Diego, que avanza con Baby Luigi. Siguen en esta carrera, que ya tiene su segunda vuelta en búsqueda de la tercera. Cuidado que le mancharon los vidrios ahí a Gaby. A ver cómo está viendo. De a poquito sigue avanzando y va a agarrar el doble. No agarra el doble, agarra el simple. A ver qué le estaría dando. Una moneda, es lo que tiene también los primeros lugares. Te da una moneda. ¿Qué haces con una moneda? Nada. Y ahí pasa Luigi, que toma la iniciativa. Segundo lugar para Gaby. Quinto lugar para Aldair. Y sexto lo tiene Diego. Diego que se quiere acercar un poquito a Aldair. No, es una carrera personal entre aficionados. Quieren ver qué está pasando por ahí. Primer lugar ya para Mario, que toma la ventaja y va a la tercera de tercera. La última vuelta de esta carrera, segunda carrera que Gaby quiere ganar, pero es toda la vuelta entera. Vamos a ver cómo le da. Igual están muy cerca con Luigi. Primer y segundo lugar. Primer y segundo lugar. Esto no está nada definido. Quinto y octavo. Ahí Baby Luigi se me fue un poquito para atrás, pero el Tepa representando en primer lugar. Y nuevamente Gaby en segundo. Tercero termina pasando Baby Rosalina, que está picante, lo dije al inicio, está muy cerca. Primer lugar para el Tepa, que empieza a tomar ventaja de a poquito. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay! Le dio la velocidad perfecto para seguir con esta carrera. Tercer lugar para Gaby. Noveno lugar para Yoshi. ¿Qué pasó? Cuarto lugar para Baby Luigi. Y de a poquito se van marcando un poco las posiciones en la tabla. De a poquito, el octavo lugar lo tiene Yoshi. El cuarto para Baby Luigi, que empieza a sumar. Primero para Luigi. Tercero para Mario. Ya lo gana Luigi. Cuidado con Mario, que puede quedar cuarto, quinto, sexto. No puede ser. Séptimo y sexto el equipo de Gaby. Tercero para Baby Luigi. Suman puntos. Vamos a ver cómo van la tabla a esta segunda carrera. Vamos a ver qué equipo tiene más puntos.
78-86 gana el equipo del Tepa, 86-78, está muy peleado, quedan dos carreras más, vamos a ver cómo avanza todo esto. Ahí va a empezar la tercera carrera, por tan solo 7 puntos. Gana el equipo azul, vamos a ver cómo avanza, arranca la tercera con Mario y con Yoshi tomando iniciativa. Ojo con Luigi, que siempre está en los primeros lugares. Baby Luigi como que va al noveno, sube al cuarto, termina llegando tercero. Siempre suma para el equipo y los bots que hacen su trabajo también suman para los equipos. Bien por Mario, bien por Luigi. Primer y segundo lugar entre Gaby y Tepa, que se están disputando todo, El tú a tú, todo en este momento toma la iniciativa al Tepa. Gaby en tercer lugar, muy cerca de Baby Luigi, que empieza a acompañar un poco a su brother grande, ¿no? De a poquito le empieza a dar un poquito de ayuda y para poder sumar los puntos. Segundo lugar para Gaby, primer lugar para Gaby y segundo lugar para Gaby, porque Tepa y Gaby se están disputando perfecto estos primeros dos lugares. Cuarto lugar para Yoshi, tercer lugar para Baby Luigi. Cuidado con Yoshi, empieza de a poquito a agarrar un poco más de ventaja. Cuidado que Luigi recibe daño y sigue primero, no lo puede parar nadie. Lo elimina Baby Luigi. Mario, bien eliminado. Cuidado que ahora viene esto que sí es algo complicado porque no los deja ver, no los deja ver al equipo rojo, no los deja ver, aunque sigue en segundo lugar. Y tercer lugar para Yoshi, que se pone cerca en la carrera, está cerca de su compañera Gaby Valenzuela. Primer lugar para el Tepa, quinto lugar para Baby Luigi, que empieza de a poquito querer un poquito más. Hay cuarto lugar, perfecto. Primero y cuarto, tercero y sexto. Es una carrera que está muy disputada. Apenas dos vueltas de tres. Sabemos que la última se pone más picante que todas. Y ahí es donde se define todo, ¿no? El Tepa sigue primero. Quiere seguir primero porque así las ha empezado las carreras anteriores y las ha terminado primero. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, se frena a tiempo. Perfecto, segundo lugar para Gaby, que se acerca un poquito porque tuvo que frenar para no recibir ese daño. Sexto lugar para Yoshi. Tercer lugar para Baby Lucy, que choca con Mario, Ojo que hay una disputa también ahí. Quiso como descarrilar, como sacarlo de la carrera a Mario. ¿Qué pasó? Casi. Primero y tercero, segundo y sexto. Uy, cuidado que pasa Mario. Perfecto, Gaby. Uy, Gaby que recibe el golpe. Pasan los dos. No pasan. Sigue Gaby primero. Cuidado que tres. Ahora sí, 3 de 3. Es la última carrera. Es la última lap de esta carrera. Sigue y avanza. Cuidado con primer lugar y segundo, tercero y sexto. Tiene que acercarse Yoshi como pueda. Tiene que agarrar de esos que le dan poderes. Necesita los poderes para poder avanzar, para poder acercarse. Primer y segundo lugar para el equipo del Tepa. Van a sumar muchos puntos. Esto queda así. Gaby quiere impedirlo. Está en tercer lugar y quiere llegar por lo menos a Baby Luigi, ¿no? Por lo menos para eliminarlo de a poquito. A ver acá qué tiene. Siempre va con su elemento. Bien, Tepa, que tiene todo preparado para que no lo saquen de la vuelta. Bien, perfecto. Ahora sí, el ataque es directo para el equipo azul, que van primero y segundo, tercero y sexto. El equipo de Gaby quiere llegar, pero hay mucha ventaja. Están lejos, están lejos. No se ve por dónde. Cuidado que ahora tira bien un hongo rojo para poder distraer. Cuidado que pasa Peach de Oro. ¿Qué pasa con Peach de Oro? No sabemos. Tercer lugar para Gaby, sexto lugar para Yoshi. Primer lugar para Luigi y Baby Luigi, que empiezan a quedar pequeños, diminutos, primero y quinto, porque Baby Luigi no pudo bancar. Cuidado que el primer lugar va a ser... ¡Uy! Cuidado que lo sobrepasaron al Tepa, que queda tercero. Segundo para Gaby. Cuarto lugar va a ser para Yoshi. Y cuidado que llega séptimo Baby Luigi. Quiero ver cómo queda el score a esta tercera carrera. A ver cómo queda, a ver cómo queda el marcador. Veamos a ver cómo queda el marcador de esta carrera, porque se define todo en la última. Queremos ver cómo avanza esto. Tenemos el equipo de Gaby con 128 contra el equipo del Tepa con 118. 10 puntos que lo separan. Una carrera, ¿eh? Una carrera. Queda una carrera. Se va a ganar en esta carrera. Se define todo en la última como nos gusta, que se define al final. Así como los penales de eFootball, pues acá en la última carrera también, que tenga valor. Si gana el equipo del Tepa, se termina este duelo de titanes. Si gana Gaby, nos vamos al tercer juego. Va a empezar, va a arrancar la última carrera de esta Copa de Mario Kart, de duelo de titanes, segundo set. Y empieza con Peach de Oro Rosa. Primer lugar, siempre toma ahí como que Peach o Rosalina están para molestar un poquito y son bots que se acercan muy bien. Uy, buena bomba que cae sobre Gaby. Igual primer lugar para el Tepa, quinto, cuarto lugar para Baby Luigi, quinto lugar para Mario y Yoshi, que toma el tercer lugar. Está muy cerca de todos, ¿eh? Quieren eliminar a Peach de Oro Rosa, que se mete bien, pero primer lugar toma Yoshi, ¿eh? Cuidado el equipo de Gaby, que quiere cerrar esta carrera. Uy, cuidado. Ay, pensé que le caía la roca, ¿eh? No, ay, cuidado. Bien Gaby, que frena bien. Avanza también Luigi en segundo lugar. Quiere pasar, tiene su propia protección, su defensa, está perfecto. Pero está muy peleado con esa Peach de Oro rosado, ¿eh? Cuidado con... ¡Uy! Cuidado que casi cae la piedra, casi cae la roca. Segundo y sexto para el equipo del Tepa. Cuarto y primero para el equipo de Gaby. Primer lugar para Yoshi, cuarto lugar para Mario, que empieza a girar, a rodar y queda en quinto lugar. Empieza a perder posiciones.
pero es apenas la primera vuelta y estamos llegando a la segunda vuelta. Queda muchísimo de esto, así que nada, está definido segundo y sexto lugar, cuarto y primero. Sigue Yoshi primero, que lo acaban de pasar. ¿Y quién más? El Tepa González lo pasa directamente al Dair y le dice, no, pa, te quedas ahí en el segundo lugar. Ojo, tienen que agarrar también ese bus de las paredes, ¿eh? Ese bus de las paredes son importantes. Aprovechen esos bus, ahí lo vemos al Tepa que sí lo utiliza. Cuarto lugar para Baby Luigi, quinto para Mario, que empieza a acercarse de a poquito, quiere llegar a esos primeros lugares, quieren ganar, todo se va a definir en el final, no sabemos qué va a pasar, no tenemos idea qué va a pasar, cuidado que le da una estrella a Gaby y eso le puede dar muchísima motivación para llegar a los primeros lugares. Primero el Tepa, cuarto lugar para Baby Luigi, segundo lugar para Yoshi, tercer lugar para Mario. Uy, cuidado que Mario se lleva pues, un regalito, ¿no?, por parte de Baby Luigi. Primer lugar para Luigi, que nadie lo saca, y al Tepa que está por llegar ya al comienzo de la tercera y última vuelta de esta cuarta carrera de Duelo de Titanes. Empieza con todo, se define en esto, ¿eh? Se define acá. Uy, cuidado que va uno de cohete caminando por ahí. Muy bien, segundo lugar para Yoshi Rojo, quinto lugar para Gaby, primer lugar para el Tepa y sexto lugar para Diego, que acompaña desde ese sexto lugar para sumar puntitos. Toma el boost el Tepa González, perfecto para ese primer lugar, tomar ventaja, llegar de una vez, terminar la carrera y esperar a ver qué pasa con los resultados. Segundo lugar para Gaby, tercer lugar para Yoshi. Cuidado que es muy importante lo que está pasando, ¿eh? Es muy importante ese segundo y tercer lugar, se tienen que mantener, se pasan entre ellos. Primero el Tepa y está quinto Baby Luigi, quinto. Ahí avanza, perfecto, primer lugar para Luigi, cuarto lugar para Baby Luigi, quinto, está sexto Mario, tercero el Yoshi, cuidado que se puede terminar todo acá, se puede definir acá, viene uno disfrazado de cohete que quiere pasar a todos, la Peach de Oro Rosa quiere quedar en primer lugar para el Tepa, primer lugar para el Tepa, se lo asegura el primer lugar Tepa, vamos a ver cómo sigue esto, tercer y cuarto entre Gaby y Aldair y queda sexto, sexto para Diego, a ver cuándo llega Diego, termina la carrera en cuarto y tercer lugar Gaby y Aldair, sexto lugar para el crack de Diego. A ver cómo se define. Tenemos ahora la premiación. A ver quién es el equipo ganador. Y el equipo ganador es el de Gaby con 172 puntos contra 156 del equipo del Tepa. El Tepa que se quejaba de los bots. Decía, no, mis bots no suman puntos. Mis bots son muy malos. La Peach de Oro Rosa, God. La Peach de Oro Rosa hizo un gran trabajo. Y se están quejando de los bots, pero los bots juegan para ambos lados con la misma dificultad. Así que nos vamos a ir ya directo al tercer juego, al decisivo, al mejor de uno. Nos vamos a jugar Smash Bros. Ya estamos listos para este tercer set de Duelo de Titanes. Primer victoria del Tepa en eFootball. El segundo fue para Gaby en las carreras de Mario Kart. Se quejaban de los bots, no sé qué pasó ahí. Y lo definimos al mejor de uno en una sola pelea, en una sola batalla. Tres vidas va a tener cada equipo. ¿Qué quiere decir esto? Quien sale, quien cae afuera tres veces será el equipo que pierda. Y el equipo rojo va a ser el equipo del Tepa, el equipo azul, el equipo de Gaby. Tenemos a Kirby, a Donkey Kong, a Fox y a Bowser para enfrentarse en un duelo de titanes, efectivamente. Uy, ojo que pierden una vida cada uno. ¿Qué pasó por ahí? Perfecto, ya caen a la primera. Bien los golpes, ahí Bowser que agarra a Kirby, le empieza a dar por donde, ¿no? Kirby que sale volando, cuidado con Donkey Kong. Está Bowser que tiene mucha potencia, pero casi se cae Bowser. Sigue Donkey Kong, que es enorme también. Se pusieron dos monstruos, el equipo rojo, increíble. A ver qué tal, a ver cómo avanza esta pelea. Así que sigue todo esto. Bien con Bowser, se están peleando ya uno contra uno. La pelea tiene que ser dos contra uno. Ahí, perfecto, a Kirby, denle entre los dos a Kirby, perfecto. Bien Donkey, bien Donkey. Viene el equipo del Tepa, el equipo rojo en esta partida. Cae Bowser, cuidado que cae Bowser. No, se salva, se salva, se salva. Cae, 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 cae. Eliminado. Y bien con Tepa que sigue con vida, con Donkey Kong que empieza a tirar para todos lados. No saben para dónde, pero para donde sea. Ojo que lo quería agarrar. Quiere eliminar a Kirby. Cuidado que está Fox, está Gaby ahí también peleando contra el Tepa y contra Diego, contra los dos. No importa el que sea, mucho daño que se están realizando. 2 minutos 55. Esto es tremendo. Todo el daño que está cayendo por parte de Donkey Kong, que se tiene 44% y 49% de Bowser porque se salvan. Recordemos que al caer se reinicia este daño, este porcentaje de daño. Al alcanzar un cierto porcentaje, el personaje se elimina directamente porque así funcionan las reglas de este juego. Cuidado con Bowser. Bowser que empieza a pelear con Kirby. Kirby que lo elimina, lo saca del mapa, no logra sacarlo. Cuidado con Fox que usa una habilidad tremenda. ¿Qué está pasando? Tremenda la habilidad de Fox. Mirá lo que está haciendo.
Elimina. Uy, mira Donkey Kong, te vas a ir, ¿eh? Uy, no, se salva el Tepa, perfecto contra Kirby. El golpe es letal, el golpe va muy lejos. Fox que cae fuera de la arena y sigue todo. El equipo rojo con Donkey Kong que tiene ya 100% de daño, casi Kirby con 77. Se va Fox nuevamente. Se va Bowser, se va Bowser, se va Bowser nuevamente. Esto es tremendo, dos minutos finales. Se terminan dos minutos. Sabemos quién es ganador o ganadora de Duelo de Titanes en esta cuarta edición. Todo avanza en 1 minuto 58. Cae fuera Bowser, que se quiere salvar. Se salva perfecto. Fox, que también casi se cae, pero se salva muy bien. Y los golpes son tremendos. Luego con Bowser. Bowser contra Kirby. Kirby contra Fox. Y todos contra todos. No sé qué está pasando. Pero lo que sí sé es que de momento Donkey Kong tiene mucho daño. Es un golpe más y Donkey se va, ¿eh? Se va para afuera. No es una recomendación, es una realidad. Tiene 127% de daño, muchísimo daño ya. Kirby que quiere patear. Cuidado con Kirby que no se va. Vuela, vuela alto Kirby. Sale Kirby de la arena, vuelve a la arena. Cuidado con Donkey que está casi que pidiendo la hora, ¿eh? Y no se va y se sigue salvando. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va Donkey luego de una gran pelea. Y cuidado con Fox, ¿eh? Cuidado con Fox. Uy, cuidado con Fox. Cuidado con Kirby. Se van todos. Se va Donkey. Se van todos. Fox que cae también afuera. Minuto 16. Esto es tremendo. El daño es tremendo. Ya sabremos quién será el equipo ganador una vez que el juego nos diga quién gana. Porque está muy peleado. Yo veo golpes por todos lados. Es increíble lo que está pasando. Donkey que ya está a full. Al 100. No va a volver a caerse. Se va Fox nuevamente con la eliminación. El golpe de Donkey es tremendo. Le están dando entre todos. Fox vuelve a la acción. Donkey y Bowser contra, en este caso, Kirby, que no puede salvar. Sí, se salva Kirby, perfecto. Y Fox, que también que se salva. Y empiezan a golpearse en el centro de la arena. Quiere eliminarlo Donkey. Cuidado, que está haciendo una habilidad tremenda, Donkey. Uy, se salvan también. Se fue eliminado. No se va eliminado nadie. 82% de daño tiene Fox en este momento. 93, que sí se va a ir Fox, ¿eh? Se va Fox, se va Fox, que cae. Más uno para Bowser. Quiere eliminar a Kirby. Esto creo que pinta rojo. Ya veremos de qué manera nos da el árbitro de este partido. Nos muestra quién será el equipo ganador a falta de 30, 26 segundos. Se termina Duelo de Titanes, se acaba esta cuarta edición. Cae Bowser eliminado también, cae Fox, cae Fox, cae Fox. No cae Fox, sí cae Fox también. Afuera Fox eliminado por Bowser. Se va a terminar 15 segundos, no queda nada. Se va a acabar este Duelo de Titanes. Es el final, ¿eh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. A ver quién gana esto, No sabemos nada, El equipo ganador es el del Tepa González. Donkey Bowser, el equipo rojo es el equipo ganador. Ganan de gran manera, perfecto. Festeja el Tepa, festeja muy bien. Y acá estamos, acá estamos, acá aparecemos. Felicidades, Tepa, felicidades, Diego. Por favor, acompáñenme. Está muy bien, Gaby. No, la verdad que muy bien. La verdad que muy bien todos. Me subo, ¿no? Ahí. Acá estamos. Perfecto. Vamos primero con el equipo que no pudo ganar, pero estuvo ahí. Estuvo cerca, Gaby. ¿Qué pasó? ¿Qué esos detalles? ¿En qué quedó? No, la verdad es que yo me divertí bastante. Compartí con él muchas cosas que no había jugado, la verdad. Este último, por ejemplo, yo solo le estaba aplastando a los botones, pero me divertí. Qué bueno. Al final es esto también, ¿no? Pasarla bien, divertirse al Aldair, jugar con Gaby, ver al Tepa. ¿Qué experiencia es esta? Contame. Ah, estuvo muy bien, competitivo. Creo que desde el inicio muy cerrado la partida, pero tuve una buena partner que nos soportamos ahí en Mario Kart bien y pues al final no se nos dio, pero buena experiencia, bonita experiencia aquí. Qué bueno. No, obviamente siempre hay un equipo ganador, un equipo perdedor. No pasa nada, se aprende de esto, ¿no? Para la próxima. Y ahora vamos con el equipo ganador. Tepa, contame sensaciones de esto. ¿Ya estaba ganado desde antes o qué? Le dije a Gaby que olía a victoria. Y ahí estaba, desde el eFootball, 2-0 la partida y ya estamos dentro. ¿Pero se asustaron un poco con el Mario Kart o nomás fue para prolongar un poco esto? Es que en el Mario Kart festejaron una victoria que no era de ellos. O sea, porque los bots les ayudaron. O sea, yo ahí fui el que más puntos hice, ahí estuve punteando y los bots, jodidos. Pues Baby Luigi medio que no está como... Apoyándolo ya. Bueno, contame tú como aficionado, ¿no? Que estar acá, qué se siente con los jugadores, disfrutar un rato, pasar bien. Ah, pues una experiencia única, la verdad. El momento compartir con el Tepa jugando, con Gaby, también con mi compañero y pues, la verdad, feliz. Bueno, si quieren estar en los lugares de Aldair y de Diego, recuerden, ingresen al Discord oficial de Chivas, ahí le vamos a dar todas las noticias para participar en Duelo de Titanes y un montón de dinámicas más que tenemos ahí. Vamos a hacer la entrega de premios. Primero, mis queridos amigos segundo que lugar. Perdieron el segundo lugar. Muy bueno. Segundo lugar, no está mal, ¿eh? Muy bueno.
Porque perder suena complicado. Usa un termito, ¿no? De nuestro patrocinador oficial. El patrocinador oficial de Yian de Chivas Esports les daba entrega un termito. Obviamente, los jerseys oficiales de Chivas Esports, obviamente, también para ustedes. Y en este momento nos vamos a ir con el equipo ganador. Les vamos a hacer entrega de los premios. Quiero que los headsets vayan para mi amigo. Vamos a hacer entrega de unos headsets de Yian, perfecto. Para mi amigo Diego. Para mi amigo Diego se lo entrega al capitán, se lo entrega al Tepa. Y yo creo que va a venir bien esto, ¿no? Para, sí, para escribir un poquito. Para ti, Diego, Tepa. Yo creo que te voy a regalar también esto. Ya está. ¡Uy! ¡Qué grande! Bien el Tepa, bien. Bien equipo, bien. Muy bueno, muy bueno. Y nada, llegamos al fin de esta cuarta edición de Duelo de Titanes. Un placer tenerlos, Tepa, Gaby. Mucho éxito en todo lo que venga y ojalá verlos pronto por acá. Así que nos vamos a despedir como hacemos siempre. Ciudadanos, esto es Duelo de Titanes.